Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Diego Villa. Y bueno, vamos a tener la revisión de otra de las figuras de la línea de Black Series 6 pulgadas. Esta vez se trata de Sabine Wern. Y bueno, aquí les voy a dejar la caja. Ya la tenemos fuera del empaque. La figura en cuestión ahorita a revisar es esta. Se trata de la número 33, es de la web de Revan. Y aquí tenemos la descripción de esta heroína mandaloriana que voy a leerles. Sabine Wren fue una guerrera mandaloriana experta en explosivos y un artista del graffiti, cualidades que le fueron útiles al ser una de las primeras rebeldes contra el imperio, en rebelarse contra el imperio. Bueno, esta figura la encontré hace ya tiempo, ya quería revisarla y hasta ahorita he podido pues darle revisión. Es una figura que la verdad está muy, muy padre, muy buen detalle. La articulación pues no se hace omisa en esta figura. Claro que tiene muy buen detalle de pintura, de articulación y los accesorios, que es lo que me llama la atención, viene muy bien equipada. Vamos a ver la figura en sí, ya le podemos quitar lo que es el casco, que por cierto el casco tiene la antena, se le puede poner enfrente en el visor, vaya, como si estuviera rastreando algo, y la podemos volver otra vez a su posición original. Tiene el casco, sí es como que le queda muy apenas, de hecho ahí se escucha como trató de quitarle el casco, pero sí, aquí está. Esta es la cara de Sabine Wern, una figura muy buena. Podemos ver que aquí tiene lo que viene siendo articulación en los brazos. Miren cómo está muy bien articulada. Tiene articulación en el codo y puede dar hacia adelante y hacia atrás. La hombrera es flexible, así que sí puede pues todavía moverse algo arriba. La mano tiene articulación de arriba hacia abajo. Igual en el otro codo podemos ver ahí la articulación. En la mano tiene articulación hacia adentro y hacia afuera. Tiene también articulación en la mano, hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué accesorios son los que vienen? Pues vienen sus dos blasters. Aquí podemos ver que tiene el blaster. Un blaster pues con un detalle de pintura muy sencillo, pero muy bueno, la verdad sí está decente. Yo he visto figuras más que carecen de un poquito de atención en los accesorios, pero bueno, no le afecta. Yo pienso que en esta ocasión no le afecta a esta figura, está muy bien. Puede caber en el holster excelentemente. Tiene como graffiti o spray de pintura. Ya saben que es un artista y pues sí. La cara sí como que deja algo que desear, como que no es lo más parecido a Sabine Wern. O no sé si sea la manera en que lo pintaron, pero sí dicen que no se parece mucho a ella. Tiene articulación desde luego en el torso, tiene articulación hacia adelante y hacia atrás, y hacia los lados gira. Tiene articulación en el muslo, ya saben, giratoria. Articulación doble en la rodilla y articulación en el pie, hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Ya saben, esta articulación que tienen las Black Series de 6 pulgadas. Y bueno amigos, esta básicamente es la revisión de Sabine Wern. Vamos a ver este detalle de pintura que tiene estas salpicaduras de pintura. Excelente. Y lo que, bueno, hace que esta figura, ya si quieres tener a toda la tripulación de Rebels, pues sea obligatoria. Porque, pues sí, es un elemento, vaya, muy necesario en el equipo de la tripulación del fantasma. Aquí vamos a dejarla con su spray. Yo opté por dejarla así con su spray y la pose clásica de la pistola así arriba. Pues bueno amigos, espero que les haya gustado esta revisión. La verdad es una figura, una pieza muy recomendable. Ya anda algo, no tan elevada de precio, pero sí anda como que más de 400 tal vez, o por ahí.
Si la consiguen a menos de 400, amigos, no lo duden. Pésquenla luego, luego, porque yo sé que esta figura va a ser una de las que más se va a cotizar en uno o dos años, yo creo. Si no es que ya. Y creo que sí, la verdad, porque ya les digo, ya de repente la veo arriba de 500 o a veces en 500. Pero bueno, amigos, espero que si ustedes están interesados en esta figura, la verdad es que es muy, muy buena y muy prometedora. Vale la pena, sí, si quieren completar su tripulación de Fantasma. Y ya al lado de Hera, de Ahsoka, de Kanan y del Gran Almirante Thrawn, tiene mucho, mucho sentido. Así que bueno, amigos, nos vemos hasta el próximo video. Espero que les haya gustado. Comenten, denle like y suscríbanse. Y sigan invitando a más personas a que se unan aquí al canal. Nos vemos hasta la próxima. Les habló su amigo Diego Villa. Adiós. Saludos a Felipe Manecer, José Luis Correa Miranda, El Cazador Coleccionista, Mario Alba 86, Super Action Figures, Giovanni González, Fulcrum y por último a Mega Prime Channel.